¿Qué onda, amigos? Yo soy Cristian León y estamos en la segunda parte de lo que se vive en la verbena popular de San Diego. Una de las festividades más importantes para todos los mexicanos, que es la celebración de la Virgen de Guadalupe, justamente en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Morelia, Michoacán. Quédate conmigo porque hoy toca conocer más de los juegos mecánicos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? ¡Cállate! Bueno, vámonos a la pregunta. ¿Han subido a alguno de estos juegos mecánicos? No. Sí. No. ¿Nunca en su vida? No, a mí no me gustan. ¿No te gustan? ¿Por qué? No, porque... ¿Te dan miedo? ¿Y a ti? No, yo sí. ¿Sí te has subido a cuál? No sé el nombre, pero sí me he subido. ¿Sí te has subido a alguno? ¿Cómo se hace? Los carritos chocones, Es que quiere que le dé una buena desnucada. ¿Cuál juego mecánico tú recomendarías? Los carritos chocones. Los carritos chocones. ¿Tú nunca dices que nunca te has subido uno? No, no me gusta. ¿Y alguna anécdota que tengas de algún juego? No. Que se te haya, no sé, a lo mejor. Pues uno a veces se anda cayendo, se le cae la moneda, la cartera. No, pues al principio se siente así como que miedo, pero ya después te gusta. Ya después agárrate porque sí, te va a gustar. Sí. Te va a decir, mira, ven. A toda la gente que te está viendo en este momento, ¿qué le quisieras decir sobre estas actividades? Pues que vengan a disfrutar, a pasársela bien. Ya que te den una buena desnucada. Que te den una buena desnucada. Igual que disfruten. Como porque... la que nos. Sí, que vengan a disfrutar y a conocer a los que no conozcan. Así es. Oigan, ¿y por qué tan solitas por acá? A conocer a los que no conozcan. A conocer a los que no conocemos. ¿Para qué vas a traer piedras al río? Eso, sí tienes mucha razón. Manden un saludo a alguien en especial. No, yo no tengo aquí. No, yo tampoco. Pues bueno, dale, pues muchas gracias. Y otro de los juegos que podemos encontrar en estas festividades es juegos de destreza, así que acompáñame a ver si le atino, a ver si gano algo. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, ¿cuál es ese juego mecánico que más les ha gustado durante toda su vida? ¿La rueda de la fortuna? La rueda de la fortuna. Yo una vez me subí a ese chillé casi. ¿A ti? ¿Cuál es ese juego mecánico que más te ha gustado?
No, en realidad no me gustan los juegos mecánicos. ¿No te gusta por qué? No, vértigo y no, me da muchas náuseas. No me da gusta. Muchas náuseas. ¿Y a ti? ¿A ti sí te gusta la adrenalina al 100? ¿Y qué? ¿Son de aquí de Morelia? Sí. Sí. Oigan, ¿y qué recuerdo tienen de aquellos años cuando se ponían los juegos hace como unos 10 años aproximadamente aquí? Pues no sé, más diversión. Más diversión. ¿Y ahora te has subido o no? No, ya no. ¿Por qué? Ya no sé, ya me da hueva. ¿Algún saludo para alguien? No, en para especial no. ¿Y tú? No, está bien. Dale, gracias, nos vemos. Oigan, ¿se han subido alguno de los juegos mecánicos de ahorita? Yo la verdad no. No. ¿Y ustedes chicas, por qué se van? ¡Vénganse! ¿Qué tal si se hacen famosas? ¿No has subido ninguno entonces? No. ¿Pero en tu vida sí te has subido alguno? ¿Mande? ¿En tu vida sí te has subido algún juego mecánico? Sí. ¿A cuál? No, pues la verdad, no sé, a la rueda de la fortuna nomás. A la rueda de la fortuna. ¿Y cuál le recomendarías a toda la gente que te está viendo aquí en estos que has visto hoy? No sé, los carritos chocones, yo digo. Para una buena desnucada, ¿quién digo que no? ¿Algo que le quieras decir a toda la gente? No, pues que vengan a divertirse, aquí está chido. Gracias. Listo, amigos. ¿Qué te pareció este recorrido por los juegos mecánicos que se encuentran a las afueras del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe? Para mayor ubicación, en la Plaza Jardín a Morelos. Y no te pierdas la próxima cápsula que te estaremos compartiendo de los futbolitos que como morelianos no podemos perder la oportunidad de venir a jugar.